Hola, amigos los canarios. Hola, mi YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Primero, hoy va a subir hoy viernes el vídeo de los machos, que lo estoy aquí separando. Lo estoy aquí separando y todo y tal y cual. ¿Lo veis? No. Pero me parece que esto es mucho más importante. Deleznable, asqueroso, repugnante. Lo más asqueroso que he visto, miréis, queréis, esto no es nubla, eso es que le han metido fuego a la sierra. Ya, esto aquí le han metido ya en un mes 6 veces. Para construir seguramente, no lo sé, pero seguramente. Es asquerosamente deleznable, señores. La verdad. Yo no sé en qué mundo vivimos, pero esto no se puede permitir. Y meterle fuego, que es un pulmón natural. Para los paros, para todo, mira qué nube. Que parece que es de noche. Parece que es de noche, ¿eh? Que está quemando todo. Se está quemando toda la sierra. Aquí no se ve ni un helicóptero, nada. Se está quemando toda la sierra, de Normádena y de Miña. Aquí no se ve absolutamente ni helicóptero, nada de nada. Lleva aquí una hora y ardiendo como hay que quitar cosas. En fin. Yo de verdad voy a seguir con lo que estoy haciendo, termino, limpio y os explico cómo voy a hacer lo de los paros, pero cada vez, miren, este es el mundo que vamos a dejar, nada más casas, casas, más casas y más casas, ¿sí? ¿Dónde está aquí el aire puro y dónde está todo? Asco, asco de ser humano, esto da asco, asco. En fin, voy a hacer un clic y continúo, ¿vale? Un momentito. Pues mirad, después de tanto que sigue ardiendo, 8 o 9 horas va a devorar 2 o 3 pueblos, pero bueno, increíble. Está todo por medio, ya lo sé, me toca, este domingo me toca limpieza extrema, limpieza extrema. Y mirad la alimentación de los machos reproductores para el año que viene. ¿Qué tenemos aquí? Pues mirad, ahí tenemos lo amarillo, amarillo lo que es los marfiles. Tanto intenso como nevado. Aquí tenemos los amarillos intenso y nevado. Aquí tenemos los rojos nevados, rojo intenso y los mosaicos y marfiles, ¿vale? Mira por aquí cómo están, uno de los pocos. Unos poquitos por aquí. Los padres de estos, los mejores que hay, y dentro de los mejores que crían. Me he quedado con 14 o 15. Lo veis por aquí. Lo han llevado. Me han quedado por aquí. Estos todavía están, siguen criando porque tienen cría, me parece. Si no recuerdo mal. Tienen cría, está todavía ahí. Están pisados, tienen que nacer. Y lo que se me han quedado ha sido esta. Esta de aquí que tiene cría. Esta de ahí que tiene cría. Y ya está, ya ni más. Y se acabó. Y ahora que me queda limpiarlo todo. Desmontar todas las aulas y desmontarlo todo. De roma que unos poquitos también, ya está. ¿Qué alimentación tiene? Pues mira, vamos a verlo aquí claramente. Aquí están los arbinos y los amarillos y los perlados. Arpiste, pasta. Arpiste, pasta, arpiste, pasta. Con su gris que tiene allí en aquella punta, con sal y gris con sal. ¿Qué es lo que lleva la pasta de cría? Pues muy fácil, lo mismo que lleva aquello de allí. Y pigmentado. ¿Por qué lo voy a pigmentar? Porque a los machos no transmiten herdores, nada. Y lo voy a pigmentar para ver la nevadura, la intensidad y todo. Todo van pigmentados. Los rojos, exactamente igual. Pasta, pasta arpiste, pasta arpiste, pasta. Como hay poco, no le he hecho más. Lo veis, aquí están todos. La chao, tu gota, le he recortado todo, todo lo que es la uña y todo, aquí te queda. Gris la punta, otro gris la punta y se acabó. Y pimentándolo, ¿eh? Lo intenso. Y esto igual. Y los nevados que están aquí. Igual, pimentándolo esto, lo otro, y aquí se quedan. Poquitos reproductores, dime que este es el campeón del mundo, que es que no para, que es un máquina.
Ese irá aquí arriba, lo pondrá aquí con los campeones del mundo. Es decir, aquí va pigmentando la misma pasta de muda que los nuevos ejemplares, los mismiticos, que lo vamos a mirar por aquí, que todo esto es para tirarlo, todo lo voy a tirar todo, ya lo veréis, el domingo. El domingo voy a grabar un vídeo tirándolo todo. Lo veis, ya van cogiendo el amarillo. No sé si se va viendo por aquí. El amarillo intenso. Lo veis por ahí. El amarillo pastel. Va cogiendo ya. Ya se va viendo. Mirad. Intensidad. Va poco a poco cogiendo el amarillo. Ya. Todo. Su bañerita. Y aquí están todos ya. Perfecto. Mirad. Su aire acondicionado. Su aire acondicionado, su ventilador para que mueva el aire por aquí. Y todo lleno de paro. Todo, igual que los rojos. Todo lo lleno de rojo, que yo ya las próximas mudas, creo que ya están todos listos ya, los primeros. Y ya hay que ir vacunando contra la viruela, ya lo que quede, poquito a poco y ya está. Y en fin, señores, ya sabéis, la misma pigmentación de esto para los ejemplares adultos. ¿Por qué? Porque quiero ver la nevadura y quiero verlo todo. Se ha acabado, ni más ni menos. ¿Que no queréis echarle pigmentación? Mejor que mejor. Yo se lo he hecho porque así mero las caretas y todo, los machos. Las hembras están en este lado y no llevan nada de dores. Aquí están todas las hembras ya asadas. Todas, casi todas, ¿eh? Quedan algunos reproductores que están criando por ahí, pero que ya van a acabar. Aquí están todos los mejores reproductores. Mira por aquí. Por ahí. Que tengan espacio para que huelen, que estén tranquilitos. Y aquí no les falta de nada. Sus uñas recortadas, gotas, todo. Quizá los pasteles están todo, todo es todo. Está la intensa y la arbina. Y aquí están todos, ¿eh? Y con estos dedos, una putada a los del incendio y... Cualquier duda, cualquier cosa, estamos en la tienda elcanario.com, cualquier cosa que te haga falta, tu tienda de profesional, que tenemos de todo, súper rápido y los número uno del sector, gracias a ti. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.